Vamos a conversar con Samantha Sánchez, la Secretaria de Educación y Cultura de la comuna de Timbúes, que están muy entusiasmados preparando el stand en la Feria del Libro 2015 en San Lorenzo. Samantha, ¿cómo planean estar? Sí, bueno, tenemos muchas ganas de estar presentes allí en esta convocatoria tan importante en nuestra región, en nuestra provincia. Queremos ser parte de esta propuesta y, bueno, queremos tener un stand dinámico en donde propongamos diferentes muestras de lo que tiene que ver con la historia y la actualidad de nuestro pueblo. Queremos promocionar a Timbúes como un lugar para entusiasmar a aquellos que quieran conocer la zona, de acercarse a Timbúes y conocer no solamente su historia, que es rica y en eso queremos hacer foco en una de las secciones de nuestro stand, sino también la actualidad de la vida cultural, educativa, deportiva, muy rica y sobre todo turística. Creemos que Timbúes es una hermosa oferta turística para que nos visiten y nos conozcan. Así que bueno, desde allí queremos ir haciendo una muestra dinámica con diferentes propuestas día a día. Día a día, eso me contabas. Y también van a estar con una pantalla mostrando imágenes y la música del coro, ¿verdad? Sí, sobre todo queremos hacer parte de esta exposición la música de nuestro coro, que el año pasado hizo la publicación de su primer CD, grabado totalmente aquí en Timbúes, tanto en nuestro Zoom como en la parroquia, editado, auspiciado por la comuna de Timbúes. Y bueno, lleno de hermosa música que tiene que ver con nuestra fiesta principal, que es la fiesta de la misa criolla, donde el coro comunal es, junto con otros coros, una conformación coral, confluencia coral, Ariel Ravírez se llama actualmente. La propuesta es que escuchen parte de lo que va a ser el repertorio y lo que se vivirá en la fiesta de la misa criolla 19 y 20 de diciembre. Se escucha decir que van a participar todas o casi todas las escuelas de Timbúes en esta feria. La idea sí es invitar a nuestras escuelas a que acompañen no solamente la comuna, sino que vayan y participen en esta propuesta de acercarse a la literatura, que es lo que tanto queremos, que a partir de la literatura nuestros jóvenes y niños accedan a la cultura y a la educación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasábamos con Samantha Sánchez, Secretaria de Educación y Cultura de la comuna de Timbúes.